paz de Cristo, hermanos. Doy gracias a Dios primeramente en esta tarde por permitirme estar aquí ante ustedes por medio de esta plataforma. Hermanos, doy gracias también a mi pastor que nos ha permitido el día de hoy estar aquí detrás de este púlpito para traer esta enseñanza al ministerio que tanto nos ha ayudado. Y sobre todo a ustedes, hermanos, por estar atentos a estos estudios. Porque el día de hoy vamos a traer un estudio que hemos titulado Raíces de Amargura. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Espero que estén por ahí en sus casas, sintonizando, contentos. Y dirán ustedes y se preguntarán, ¿por qué el tema raíces de amargura? Bueno, hermanos, he traído este tema porque he escuchado síntomas de raíces de amargura. Y poniéndome a indagar un poquito, extraje esto que pienso presentarles el día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios. Así que donde estén, les pido que hagamos una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Diciendo, amantísimo Padre Celestial, en este momento vengo delante de su presencia para darle honra y gloria, para alabar y glorificar su nombre y pedirle dirección, Señor Jesús, en esta tarde para traer este mensaje a su pueblo, Padre. Gracias, 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 Señor Jesús. Le pido, Señor, por las personas que estén escuchando, Señor, este mensaje. Y usted, Señor, les permita asimilarlo, pero sobre todo, Padre, ponerlo por obra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, te doy en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. ¿Por qué este tema, hermanos? Bueno, he escuchado mucho acerca de la santidad, y siempre que se lee este versículo se hace poco énfasis en el contexto. Siempre se dice buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero si vemos bien este versículo, dice seguir la paz con todos, coma, y lo dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego, el siguiente versículo dice, mirad bien. Ahora, si vemos esto de mirad bien, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, lo que nosotros llamamos orar en hebreo es tefilá, que eso nos enseña pasar a dar cuenta. ¿De quién? De uno mismo. Ahora, ¿por qué el tema? Porque mucho se habla de la santidad y se defiende, como decimos, a capa y espada, pero no se habla del contexto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener paz para con todos, primeramente. Y luego viene la santidad. Y vamos a decir de una manera, ¿cuántos se dicen santos y no tienen paz para con todos? ¿Se da cuenta, hermano? Y a veces tampoco tenemos amor para con todos. Y eso nos estorba, hermanos. Y podemos decir que vivimos una vida de santidad en apariencia. ¿Por qué? Porque a veces es lo que vivimos,
una vida de santidad en apariencia. Y una vez que nosotros tengamos que comparecer contra nuestro Señor Jesucristo, les aseguro, mis hermanos, que muchas sorpresas nos llevaremos. Dice el versículo 25, perdón, a 15. Mirad bien, debemos analizarnos bien nuestro interior, dando cuentas de uno mismo, juzgar el estado de uno sinceramente, poniendo a Dios por testigo. ¿Por qué, hermanos? Porque se dice que la amargura es generalmente asociada con el alma, algo que usted dejó entrar y que le está estorbando dentro. Ahora, si vamos a la escritura y vemos que es amargura, la definición del griego es punzante, veneno y amargo. Y esto también, hermanos, viene asociado con lo que sería, vamos a decir, el problema. El problema genera regularmente rencor, enojo, odio, agresividad, resentimiento. Por eso la palabra de Dios advierte diciendo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Regularmente la amargura surge después de haber sufrido una desilusión, una injusticia, un abuso o una ofensa. ¿Por qué la raíz de amargura? Se esconde en el alma y se le conoce como aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz en el corazón cuando está con raíces de amargura. Ahora veamos lo que son los síntomas. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 4:25 al 31 y nos dice lo siguiente. Versículo 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. 26. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Imagínense, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos está hablando aquí de varios problemas que van a tener después síntomas. Y nos dice primeramente que nosotros, cuando venimos al camino de Dios, porque esto se puede manifestar tanto en personas que son del mundo como en cristianos, porque aquí está hablando a la iglesia de Éfeso. Y entonces, cuando venimos regularmente, ¿qué venimos hablando? Mentiras. Es el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, que nos da el poder dejar todo lo malo y nos mueve para hacer lo bueno. Nos da el poder. Así que el que hablaba mentira, dice, ahora hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquel que era muy enojón o que se airaba, dice, no peque. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, tenemos que tener control de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el poder del Espíritu Santo. Ni deis lugar al diablo. No dejemos que entre esa raíz de amargura, hermanos, porque por ahí se puede filtrar el enemigo. El que hurtaba, dice, no hurte más. O sea, esas malas mañas que se tenían.
¿Y ahora qué? Nos da la solución, si no trabajas, haciendo con sus manos lo que es bueno. Con las manos hurtaba, ahora empléalas para hacer lo que es bueno, trabajando. ¿Para qué? Para que tenga que compartir algo que le cueste, algo que pueda decir, lo gané con el esfuerzo de mis manos y lo puedo compartir con la persona que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. Así que tenemos que cuidar nuestro vocabulario en todas partes, no solamente en la iglesia, donde andemos, sea el trabajo, sea la casa, donde estemos y en cualquier situación, pedirle a Dios el control para poder ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Quítese de vosotros, dice, toda amargura. Ahora imaginemos, hermanos, a una persona o al hermano León amargado y detrás de sí toda una serie de problemas, como enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pero viene la solución. Dice, ante ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, hermanos, estos son los problemas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, voy a tratar de enumerar unos dos o tres por el tiempo. Y lo primero sería personas con malos hábitos. ¿De qué? En el vocabulario. Personas negativas. ¿Conoce personas negativas? Que está hablando con ellas y si está haciendo un sol bonito, para ellos haga de cuenta que está nublado. Usted dice a blanco, él dice negro. O como a veces suelen pasar, va una hermana con otra hermana a tomar un café y dice, ya no aguanto a mi esposo, aunque el esposo la trate bien. Y a veces es al revés, a la que no aguantan es a ella, porque siempre está hablando palabras negativas. Y así, hermanos, habemos personas negativas dentro de la iglesia. Y por tanto, hermanos, esto nos estorba para el crecimiento. Nos estorba. ¿Por qué? Porque así como somos negativos, siempre estamos a la expectativa. Alguien comenta algo y luego ellos dicen, lo dijo por mí. Porque siempre están buscando un pretexto para no estar bien. ¿Por qué? Porque hay amargura dentro de ellos. Hacen malos comentarios de otras personas, son calumniadoras. La persona amargada es maliciosa, como se dice, siempre ve moros con tranchetes. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Hay amargura. Y la amargura da como resultados un problema. El problema trae síntomas. Por decirlo de alguna manera, ilustrarlo de alguna manera. ¿Ha visto una planta con flores muy bonitas? Bueno, las flores son los síntomas. El problema puede representar el tallo que la alimenta. Pero la raíz es donde se aloja o donde se consume lo que causó el problema. Por ejemplo, un niño se enferma y tiene fiebre. Esto es para hacer una ilustración. La fiebre es el síntoma solamente. Y usted le puede poner toallas con heladas y todo ello para bajar la fiebre, le puede poner toallas con hielo y solo está aliviando síntomas. Pero el problema no lo ha solucionado. Necesita de un doctor para que le diga qué causó el problema.
regularmente el problema viene siendo una infección en el estómago. Una infección. ¿Por qué? La raíz de esto vendría siendo ¿qué? Lo que comió. Y así nosotros, en la vida espiritual, tenemos raíces de amargura por algo que entró, que nosotros admitimos que entrara. ¿Dónde? Por nuestros oídos. Dimos lugar al diablo, sea por un problema que tuvimos con alguien, por una herida que se nos causó, un abuso y tantas cosas que vienen en la vida. Por ejemplo, en las familias. Cuando venimos al camino de Dios, ¿cuántas heridas se nos causó en el mundo? ¿Cuánto se nos dijo en el mundo? ¿Cuánto fuimos abusados? ¿Cuántos fuimos heridos? Y a veces por las mismas familias. Venimos al camino de Dios y no hemos soltado aquello. Venimos, Dios nos perdona y nosotros seguimos cargando con toda raíz de amargura. Y por lo tanto, nos volvemos personas con malos vocabularios, personas con malos hábitos. Somos a veces envidiosos, somos personas que regularmente no se nos puede decir mucho porque surgen comentarios negativos o demasiado negativos. Y fíjense bien, hermanos, en esta tarde voy a compartir con ustedes una escritura para que vean que en la palabra de Dios encontramos también personas que batallaron con estas cosas, que batallaron con la envidia, que es el caso que les voy a mostrar ahorita en la escritura. En el Salmo 73, el salmista Asaf tuvo este tipo de problemas. Dice en 73:2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Imagínese el tener envidia de un hermano, porque tiene buena casa, porque tiene buen carro, porque Dios lo usa en el ministerio, porque Dios respalda sus mensajes, porque Dios, cuando Él está ministrando, Dios lo usa. Ah, pero si a mí no me usa, ¿qué digo? Empieza a haber una raíz de amargura. Si yo admito eso. Si no lo admito, bueno, lo saco de mi vida. Mas sin embargo, en muchas ocasiones se da que hasta por eso se envidia. Y aquí el salmista, Asaf, él confiesa. Aunque más adelante él pide perdón. Pero fíjense lo que dice en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. A ese grado, hermanos, llega la amargura y llega y nos aniquila. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere: sembrar raíz de amargura en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos gocemos, para que no alabemos, para que no leamos la palabra de Dios, para que no ayunemos, para que estemos débiles y Él poder hacer de las suyas con nosotros. Así que tenemos que ser sabios, hermanos. Y en esta tarde también quiero ir al siguiente punto, que dice: son personas que se aíslan. ¿Cuántas personas usted conoce que se han aislado? ¿Por qué se aíslan? ¿Se ha preguntado?
Simplemente ellas se alejan de otras personas porque cuando llegan a este punto, la persona dice, tal vez lo haya escuchado, más vale sola o más vale solo que mal acompañado. ¿Cuántas han oído eso? Y dice, por lo tanto, con esas consecuencias, a veces hasta ya no se congrega. Porque se ha escuchado que dice, y no en esta iglesia, en otra, allá viene al norte. Porque ni siquiera el pastor, a veces hay en sus comentarios, o el ministerio, saben lo que dicen. Están equivocados, mejor me quedo en casa mirando cualquier predicador de la tele. Y caemos en el error del enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 25, no dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre, más viendo cómo el día se acerca. Así que tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace estarnos edificando los unos a los otros. Tiene que haber edificación para que haya crecimiento. Tiene que haber convivio para nutrirnos. Y también, por ejemplo, yo veo a un hermano que está decaído, me acerco a él y en el amor de Cristo le digo, ¿qué le pasa a mi hermano? Si tengo la solución, se la hago saber. Trato de ayudarlo, trato de orientarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, dándole textos. Según el problema sea del hermano, con la palabra de Dios. Para que no diga, oh no, pues el hermano dijo. No, la palabra de Dios dice. Y se le lee el texto. ¿Para qué? Para edificación. Los unos de los otros. Y así llevar una vida sana espiritualmente. Ahora, fíjense bien. Cristo sigue siendo el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos. Una escena que viene a mi mente es cuando Él les dice a los discípulos que vayan y preparen la Pascua para comer. Y ellos obedecen, van, buscan al hombre que les dijo y preparan la Pascua. Estando comiendo la Pascua, Él les dice que alguien del grupo lo va a entregar. Imagínense la noticia cómo cayó. Unos se decían a otros, ¿seré yo? Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, o dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si se fijan, hermanos, no dejó fuera a Judas, quien lo había traicionado. Él tenía paz para con todos. Él era santo y sigue siendo santo. Y si nos han ofendido en el mundo, si nos han herido, si han abusado de nosotros, Él
es el único que nos puede hacer libres, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cómo se hace esto? Simplemente, como decía el apóstol Pablo en Efesios, perdonando. Perdonando. No hay otro medio. Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en ocasiones que se presentaron estos tipos de problemas, ellos tuvieron la sabiduría de lo alto para dar estos consejos. Ellos tuvieron el discernimiento, tuvieron la revelación. Porque fíjese bien, hermano, que me están mirando. El psicólogo, el doctor Karsten, dice: cuando se aloja la amargura en una persona por largo tiempo, produce desregulación biológica, impedimento fisiológico, metabolismo, y al sistema inmunológico los afecta. Ahora, los científicos han llegado a la conclusión de que la amargura, si no se controla, interfiere con los sistemas hormonales inmunes del cuerpo. La persona amargada suele tener mayor presión arterial y frecuencia cardíaca, y son propensos a morir de ataques al corazón. Como les dije antes, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, sabían de esto. Y por ello, ayudaron con la palabra de Dios, dándonos discernimiento, dándonos y dejándonos su palabra, para que nosotros sepamos cuáles son los síntomas, cuál es el problema, y que vayamos no al síntoma, no al problema, sino a la raíz que causó todo ello. Nos examinamos. Por eso Hebreos dice: mirad bien, escudriñémonos bien nosotros mismos, vayamos y hagamos un análisis nosotros de nosotros mismos, analicemos nuestra vida pasada y veamos qué causó esa amargura en nuestras vidas, y desarraiguémosla de raíz. ¿Cómo? Trayéndola ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser libres y tener paz para con todos. Y de ahí buscar la santidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a ayudar. Dirán algunos hermanos que estén mirando: oh, muy fácil. No, ciertamente no es fácil cuando uno toca estos temas. Pero fíjese bien cómo desde el Antiguo Testamento, Hebreos 12, está puesto en Deuteronomio. Deuteronomio 29, 18 y 19. Fíjese bien lo que el Señor habla y dice a Moisés que diga al pueblo, que transmite este mensaje. Y le dice de la siguiente manera, versículo 18: no sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que hayan en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Versículo 19: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él, o sea el autor, el que va a hacer el efecto, la palabra, o el que está en problemas con raíces de amargura, se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Cuando uno se cree autosuficiente, cuando uno se cree autosuficiente, el peor error de la vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, allá en Corintios 10:12, dijo: así que
El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque algo con lo que tenemos que lidiar el ser humano es con la prepotencia de creer que no necesitamos a Dios. Sin embargo, estamos muy equivocados, porque a cada instante necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Den un gloria a Dios donde se encuentren. Den un amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, sin Dios, no somos nada. Y Él, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Para Él la honra y la gloria. Ahora, nosotros debíamos de examinarnos, como les decía anteriormente, como lo hizo el rey David, que él allá en el Salmo 139, 23 y 24 pudo decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24 dice: y ve si hay en mi corazón, o en mi camino, perdón, de perversidad. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las raíces de amargura. Porque las raíces de amargura nos pueden llevar al fracaso. Al fracaso espiritual. ¿Cómo lo vamos a lograr? Les decía, perdonando. Les dije también las maneras, cómo podemos perdonar. ¿Qué es perdonar y qué no es perdonar? Pero también tenemos que tener en cuenta lo que Dios, por medio de sus profetas, se nos anunció desde tiempos antiguos. Ahí en el profeta Ezequiel hay una escritura que me gusta mucho, la voy a compartir con ustedes ya finalizando este mensaje. Y dice así a Ezequiel 36, 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y termino con esta escritura. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando nosotros, hermanos, permitimos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, entonces, hermanos, estaremos en comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si se fijaron en lo de la Pascua, cuando el Señor les manda que vayan y preparen la Pascua, Él sabía que Judas lo iba a traicionar, mas sin embargo, Él no dijo nada. Se dice que hasta mojaba su bocado en su plato. ¿De qué lo mojaba? De las hierbas amargas. Y no crea que era cualquier amargura. Tuve la oportunidad en una ocasión de compartir esas hierbas amargas en un bocado que se me dio de unos judíos libaneses que habitaban en Líbano. Y hermanos, me compartieron un bocado, tomaron un pedazo de harina, ellos hacen esto, lo mojan y luego te lo dan en la boca. Yo abrí mi boca y pusieron el bocado en mi boca la mamá de los muchachos. Y hermanos, al tiempo que ese bocado tocó mi paladar, amargo como no se den ideas, lo estuve masticando, pero me fui de ahí y tiré el bocado, porque no soportaba la amargura de ese bocado. Esas son las hierbas amargas que le recordaba el sufrimiento de Egipto. ¿Qué nos recuerda a nosotros la amargura? Lo que pasamos en nuestra vida pasada. O tal vez
dentro de la iglesia cuando alguien nos dañó. Mas sin embargo, podemos echarlo fuera. ¿Cómo? Perdonando. En Mateo, capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. Ahí está la solución a cualquier problema. Pidiéndole a Dios que por medio del Espíritu Santo nos dé el poder para hacerlo. ¿Para qué? Para poner por obra todo aquello que nos habló el apóstol Pablo allá en Efesios 4, del 25 al 32. Porque es solamente perdonando, sacando todo de raíz, con tal la raíz de amargura, para que podamos ser de bendición a la iglesia. Porque tenemos que sanar para ayudar a otro. Tenemos que sanar para hacer luz. Tenemos que sanar para hacer sal. Para donde el Señor nos ponga, ir libres de toda amargura. Y así poder ayudar a nuestros hermanos en la edificación de los santos. Hermanos, concluyo y les digo gracias por su atención, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí tanto tiempo escuchando este mensaje de raíces de amargura. Y esto, hermanos, fue algo superficial, nada más lo que se trató. Hay mucho, mucho más, solamente que por el tiempo, solamente se pudo traer esto. El Señor me les bendiga. Gracias por esta sintonía. Ahora también, hermanos, hay un anuncio de parte de nuestro pastor para este sábado. Para este sábado hay anuncio de oración a las 8:30 de la mañana. Oración. A las 9 de la mañana va a empezar el servicio. Nuestro pastor está pidiendo que todos los varones, escuche bien, varón, todos los varones, mandemos a nuestra esposa para que venga y reciba el mensaje que se estará transmitiendo, que se estará exponiendo aquí, para que sea de bendición en nuestro hogar. Y también se está pidiendo a todo varón que ayude con sus hijos para que no haya impedimento, para que su esposa venga y se goce en ese servicio. Como les decía, la oración empieza a las 8:30, el servicio a las 9 de la mañana. Y así ellas se puedan gozar y tener un buen tiempo aquí las hermanas y las conferencias o conferencias que se van a estar impartiendo. Hermanos, es todo por el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por la sintonía y solamente ya para despedirnos, les voy a pedir donde ustedes se encuentren, que inclinemos nuestro rostro y decimos, Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre, porque tú me permitiste, Señor, el día de hoy traer esta tu palabra a tu pueblo, Señor. Solamente te pido, Señor, que quites de nosotros, Padre, toda raíz de amargura. Señor, nos limpies, Padre, con tu palabra, Señor, y que nosotros seamos capaces, Padre celestial, de soltar, Padre, todo aquello que nos está estorbando, Señor, para venir ante tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para darte honra y gloria, y que haya esa comunión, Padre, que haya esa comunión, Señor Jesucristo, entre mi espíritu y tu espíritu, Señor Jesús, y el de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, Padre, bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchen este mensaje. Que tú, Señor, les des la libertad, Padre, para que puedan ser realmente libres. Te lo estoy pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Señor, sea la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor Jesús. Amén.
Amén.